Doctora, pues ya supimos que en el INE se aprobó sí, la solicitud de estos más de 13 mil millones de pesos para la elección de jueces, magistrados y ministros. ¿Había negociaciones con la Secretaría de Gobernación o reuniones precisamente para hablar sobre esto? ¿Fracasaron estas pláticas? No, ¿Qué todavía ocurrió? vamos a seguir insistiendo. ¿Ha hablado con la Secretaría de Hacienda, presidente? Porque digo, No, no es un a fin de asunto de la instancia. Secretaría de Hacienda, es del INE. No debe costar tanto la elección. No le puede costar tanto la democracia al pueblo de México. Y hay manera de reducir los costos. Entonces, la Secretaría de Gobernación va a estar en contacto con el INE. Vamos a seguir insistiendo en que no es necesario tanto recurso, sobre todo cuando no hay financiamiento a los partidos políticos en esta ocasión, para que sea tan onerosa la elección del Poder Judicial. Es decir, que el gobierno va a trabajar para que esta propuesta no llegue al Congreso, la Vamos a estar solicitud en de estos. diálogo, 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 diálogo. Ok, presidente.